Conversación con Francis Jorge, experta en temas de municipalidad. Es quien dirige la Escuela de Formación para Regidores del PLD de las elecciones. Y una preguntita, Francis, que como ciudadano, caramba, me inquieta. ¿Por qué ha sido tan difícil para República Dominicana llegar directamente al tema del drenaje pluvial? Bueno, primeramente agradecerte la invitación. Efectivamente, el PLD es el primer y único partido que tiene una escuela de formación en gobernanza municipal, justamente por entender la importancia de los gobiernos locales como los gobiernos más cercanos a la gente. Y el tema del drenaje pluvial, que tal como pregunta, que es una preocupación ahora más que nunca, es porque es una competencia compartida del gobierno local y el gobierno nacional. No obstante, yo creo que las ciudades ya nos están hablando y nos dijeron basta ya de cómo nosotros los seres humanos vivimos de espaldas al medio ambiente. Y antes hablábamos de emergencia climática, de cambio climático, y ahora es emergencia climática. ¿Qué pasa con los gobiernos locales y el drenaje? Primero, lamentablemente, no se está aplicando la ley de residuos sólidos, la ley 225-20, que es una ley ya que te habla de cerrar todos esos botaderos a cielo abierto que tenemos en el país, que te habla de la educación ciudadana, que te habla del reciclaje, que te habla que debiéramos estar recogiendo los residuos sólidos de manera separada en nuestros hogares, pero no hemos hecho los chivos locos con esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo el plástico, que ya en estos momentos está llegando a nuestros drenajes, no se están limpiando adecuadamente los drenajes, están llenos de basura, llenos de plástico, hay una corresponsabilidad ciudadana con ese tema, que no es solamente los ayuntamientos, pero también en el caso, por ejemplo, ya de la capital, que tiene 8 años en manos del Partido Revolucionario Moderno, pues lógicamente ya debiese tomar acciones que ellos mismos lo han dicho en sus planes de trabajo y no lo han hecho. Entonces creo que ha faltado mantenimiento. Yo creo que es muy lamentable lo que acaba de pasar, sobre todo en la zona colonial. Más de 500 años que nunca se había inundado. ¿Y por qué se inunda? ¿Solo por cambio climático? No, porque todo el drenaje de la Mella no lo están limpiando. Y resulta que las intervenciones que se está haciendo ahí, y te invito a que vayas y los veas, no están dejando las rejillas adecuadas en los lugares adecuados, y esas intervenciones que comésticamente están muy bonitas y qué bueno, lo que están es entorpeciendo un drenaje que desde Obando aquí funcionaba bien. Entonces son las cosas que tenemos que cuidar. Aquí eso le toca, o sea, esa parte que has dicho. Competencia compartida, no, pero la parte de lo, de eso voy. Es de los ayuntamientos. O sea, tú dices competencia compartida cuando se trata de asumir la solución como tal. Pero lo que está ocurriendo actualmente, cuando tú dices que se está inundando la zona colonial y que es porque en la Mella no están haciendo un trabajo técnico eficiente, es ya eso le toca directamente al ayuntamiento. Así es. O sea, le tocaría a Carolina Mejía. En el caso del Distrito Nacional, así es. Y lógicamente, como te decía también, una responsabilidad ciudadana de entender que la basura no la podemos seguir tirando a la calle ni dejándole en cualquier lugar. No, eso desde luego. Ahora bien, el PLD tuvo en el ayuntamiento, sobre todo aquí en la capital, 14 años de Roberto Salcedo, que es un tiempo, una franja temporal considerable para tener transformaciones que mostrar. O sea, ¿qué tú puedes decir así rápidamente que se hizo en esos 14 años de ayuntamiento del PLD? Mira, yo creo que ya el discurso de que no miren para atrás para lo que no conviene, pero sí miremos para atrás para lo que sí conviene, yo creo que ya la ciudadanía ha despertado. No, pero precisamente por eso te lo digo, o sea, bueno, ¿qué tiene el PLD en ese sentido? Bueno, yo primero, Roberto Salcedo ahora es PRM. Y lo aclaro porque parece que cuando tú te cambias ahora de partido, todo lo malo se olvida y ahora tú eres bueno. Sí, pero esa gestión. Y no estoy diciendo que haya sido malo, claro, y fue una gestión buena. Y se hizo lo que se tenía que hacer y hay continuidad de Estado. Pero yo creo que de manera irresponsable seguir diciendo, no porque el PLD no hizo nada, sí, pero tú tienes 8 años dirigiendo los destinos del Distrito Nacional. Entonces, suponiendo que el PLD no hizo lo que ellos dicen que no hicimos, tú te tienes 8 años para haberlo solucionado. Yo siempre he dicho y lo reitero aquí, si hay una persona
que tiene todas las condiciones, habida y por haber, a nivel satelital, a nivel de los astros, a nivel de Feng Shui, a nivel de como tú lo quieras llamar, es Carolina Mejía. Primero, primera mujer alcaldesa. Segundo, hija de quien es, que tú sabes que en este país eso pesa. Tercero, ocupa una de las posiciones más importantes dentro de su partido. Un partido que está en el gobierno y que le ha dado el mayor apoyo económico nunca antes visto en esa alcaldía. Además, agregarle el apoyo económico que ha tenido del sector privado. Si hay alguien llamada a hacer las grandes transformaciones y a solucionar los problemas, es justamente ella, porque tiene todas las condiciones para hacer las grandes transformaciones. Porque no es lo mismo tú ser un alcalde en oposición o poder ser un alcalde en tu gobierno y que no recibas el apoyo a ella, que tiene todas las condiciones para hacer las grandes transformaciones. Entonces yo creo que ya el tema del drenaje pluvial no es cuando se quiera, es que ya la ciudad. Yo incluso le decía, justamente conversaba con un colega amigo del PRM, y los dos decíamos, mira, ojalá aquí no entre un ciclón, pero ya viene la temporada ciclónica. Aquí a los 5 minutos, y tú lo sabes, como lo sabemos todos, hay que salir corriendo de que está nublado. Las madres estamos en pánico llamando. Entonces yo creo que ya eso necesita solución. Pero también, también una responsabilidad compartida, no solamente del gobierno con quien esté en el ayuntamiento, sino también de los gobiernos que se van sucediendo, darle continuidad a ese tema con las gestiones también que vayan y lleguen del ayuntamiento. Mira, primero aquí debe haber continuidad de Estado. Yo creo que esto no se trata que si lo hizo un partido lo hizo el otro. Yo creo que son temas de ciudades. Las ciudades, por eso es importante ser repensadas, tener un plan estratégico, que no importa quién llegue, debe continuar esa visión alineada a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es lo primero. Segundo, yo creo también que el discurso de que nunca hay dinero o que son soluciones caras. Eso decían de la basura, que no había dinero. Pues ahora tenemos todo el dinero del mundo en el fideicomiso. Tenemos una de las leyes más importantes y tampoco se aplica. O sea que no es solamente un tema de dinero, es un tema también de vocación y de decisión. Entonces yo creo que si este gobierno invirtiera muchísimo menos en publicidad, y no estoy diciendo que la publicidad no sea importante, y dedicara esos fondos a temas como el drenaje, yo creo que fuera distinto. No puede ser que la ciudad de Santo Domingo, que fue dividida hace más de 20 años, todavía personas de Santo Domingo Oeste o de Santo Domingo Norte tengan que venir al Distrito Nacional a realizar servicios, cuando esos servicios no han sido desconcentrados ni descentralizados. Hay algo que me inquieta, y tú que eres experta en estos temas municipales, cuando se dio el tema del PRD, por ejemplo, que Peña Gómez tuvo que salir como candidato a alcalde porque se dio un conflicto ahí en el PRD que no hubo forma humana en que se resolviera. Pero cuando nos vamos un poco más adelante, vemos incluso que en el PLD, el conflicto siendo Roberto alcalde con Domingo Contreras, y así ahora tenemos un conflicto en Santo Domingo Este entre Diego Astacio y Manuel Jiménez. Tenemos conflicto en Santo Domingo Norte. Yo me pregunto por qué los conflictos en los ayuntamientos están tan a flor de piel. Ni qué decir, por ejemplo, en Dajabón, en donde el mismo Rivero me dice a mí, no, ese fulano que está conspirando de su propio partido. Porque a todas estas, esos choques no son entre elementos de partidos opositores, son siempre choques que se dan entre elementos del mismo partido. Y la pregunta que me hago es, ¿existe algo, no sé, en la conformación, en la naturaleza, en el ethos de los ayuntamientos, que lleva siempre a que choquen elementos, figuras de un mismo partido a un nivel de categoría fratricida? ¿Tú has analizado eso alguna vez? Claro que sí, ese es mi día a día. Yo tengo 25 años en la municipalidad. ¿Tienes una respuesta para eso? Claro que sí, mira, nada humano me es ajeno. Lo que pasa en los ayuntamientos, como pasa en los partidos, es lo que pasa. Sí, pero en los ayuntamientos es un asunto como que bueno, más hiperbólico. Porque convergen intereses personales, intereses políticos, lamentablemente intereses económicos de muchos negocios. Lógicamente, como dicen, pueblo chico, infierno grande. En los municipios se dan esas rivalidades, esas pasiones. Y porque además las estructuras que deben funcionar de fiscalización y de contrapeso no funcionan. Primero, el Consejo de Regidores. Porque en una alcaldía
alcaldía no se hace solo lo que quiere un alcalde. Tú tienes un consejo de regidores que son fiscalizadores, que reglamentan. O sea, tienen una de las cosas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque es más fácil ponernos de acuerdo para entre todos juntos a veces hacer las cosas que no son correctas. Y están más pendientes a veces sus intereses personales y económicos que a gestionar la ciudad. Y segundo, porque lógicamente empiezan los choques y trenes de ese liderazgo local para yo destacarme. Que ahí también hay que hacer un llamado a los partidos políticos. En los partidos políticos, todos, en vez de pensar que es la persona más preparada, con más capacitación para poder dirigir una ciudad, aquí lo que estamos pensando, quién es que puede ganar, quién trae más dinero y quién es que llega a la alcaldía, que muchas veces llegan sin preparación. Ahora bien, también está la ciudadanía. Porque tú dices, vamos a elegir el menos malo. No, hemos tenido candidatos preparados, con eficiencia. Y tú pusiste, mencionaste ahorita, Domingo Contreras, pero sin embargo, lamentablemente a veces porque se vota, porque te baila, porque te abraza, porque te brinca, porque uso camisita, porque uso los tenisitos. Entonces, no te estoy diciendo que necesariamente una persona que llega, o sea, sin desconocimiento no puede. Carolina ganó porque tenía mejor gusto para los tenis que Contreras. Bueno, Carolina ganó porque tuvo más votos. Eso es elemental. Lo que estoy diciendo es que la ciudadanía... Tú me dijiste que le gustan los tenis a la gente que vota. Bueno, lógicamente la ciudadanía ha ido demostrando en las elecciones, una tras otras, que a veces teniendo candidatos con capacidad, con preparación, a veces se van por el que habla más bonito, el que te abraza. Eso ha quedado demostrado en las elecciones, eso no lo digo yo. O sea, eso es. Santo Domingo Este, por ejemplo, el choque entre Manuel Jiménez y Diego Astacio. ¿Qué tú ves ahí? ¿Qué tú percibes de lo que ves usualmente en un choque político en el ayuntamiento? Mira, yo creo que es inmadurez política, inmadurez personal, porque independientemente son personas de un mismo partido que debiesen cuidar las formas. Yo no creo tampoco en las traiciones. Creo que Manuel Jiménez, lamentablemente, independientemente de las buenas intenciones que pudo haber tenido, dicen que se destacó en algunas áreas, pero salió de esa alcaldía siendo un referente de mala gestión municipal y siendo un referente del municipio más sucio. Claro, es difícil cuando tú eres candidato de un mismo partido donde tú tienes a esa persona en el cargo, tú salir a defender que es lo mejor. Pero realmente tampoco tú estás esperando que tú ibas a atacar a un candidato. Yo lo que creo que ahí le ha faltado quizás al partido accionar para poder armonizar las cosas. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién es que sufre las consecuencias de este tipo de cosas? Somos los ciudadanos. Lo peor que le puede pasar a un municipio son 4 años de un mal alcalde. Ahora todos entran con muchas ilusiones, están todos barriendo, están todos limpiando. Yo lo que espero es que esas lindas redes que estamos viendo de muchos candidatos le dure después del 19 de mayo. De cara precisamente de febrero a mayo y después de lo que ocurrió, donde se vaticina algo similar en mayo, ¿qué, o sea, realmente cuenta, realmente pesa para la oposición llevar gente a votar teniendo tan pocos alcaldes o tan poca presencia a nivel municipal? Mira, decir que de una elección depende la otra no es así, porque son elecciones distintas, de niveles distintos, que generan emociones distintas. Lógicamente, donde tienes más alcalde va a tener más, quizás, fortaleza para llevar a la gente a votar. Pero no son lo mismo unas elecciones municipales que unas nacionales, porque hay gente que a veces ni saben quién es su candidato, no le interesa votar por el candidato municipal. Hay una tradición de que la presidencial te genera más entusiasmo para ir a votar. Lógicamente, el PLD se ha preparado y ha trabajado para ir a ganar. Tenemos situaciones que hemos tenido que ir sorteando una por una, porque venimos de ser de un partido, de una división, con muchas situaciones internas, pero justamente por todo lo que nos ha pasado y llegar al nivel donde hemos llegado, lo que habla es de la capacidad de resiliencia de este partido, de la fortaleza de este partido. Lógicamente, muchas personas han demostrado que los valores y su discurso son de pantalla. Lógicamente, también hemos tenido el embate de un gobierno que se ha puesto, como dice, para uno, comprándonos compañeros, dirigentes, porque ellos mismos lo dicen. Se ha puesto a un proceso de desacreditar un partido, pero gracias a Dios, como dicen, el tiempo va poniendo cada cosa en su lugar. O sea, los que según ustedes se venden, dicen, me dieron tanto.
Sí, manito, tú no vas a venir. Ven, vamos, que me dieron tanto. Ven, que te vamos a nombrar allí. Ven, que hay pensiones por allí. Son ellos mismos que lo dicen, porque como empiezan a llamar a otros compañeros, empiezan a decirle, claro, si tú supiste que él dijo que le dieron tanto, fue porque le dieron menos, porque nunca van a decir lo que le dieron. Al que le dieron entonces, 30 millones. Pero yo creo, 30, 40, pensiones. Al de los 30 millones. ¿Cuál fue el de los 30? El que estaba. Es que como a mí no me consta, espera, ni el que estaba ahí, en el PLD, que después se fue para la Fuerza del Pueblo, que después se fue para el PRM, no diga nombre, a ese dieron 30 millones. No sé, porque yo no estuve ahí. Ahora bien, yo lo que creo que es lamentable, porque eso no debe ser el reflejo de ningún partido. Yo siempre he dicho, lo que está mal, no importa el partido que lo haga, lo que está bien, creo que estas elecciones van a quedar marcadas para la historia de todo lo que ha pasado a nivel de transfugismo, a nivel de valores, a nivel de incoherencias de discurso. Creo que para las personas que como yo vamos a la política con un espíritu realmente de servicio, se va a hacer muy difícil a la ciudadanía distinguir quién sí y quién no, pero yo entiendo que la política, que es un ejercicio hermoso, que es lo que nos permite implementar las políticas públicas, no se la podemos dejar a la gente mala. Yo creo que tenemos que seguir llegando para hacer cosas buenas y marcar la diferencia. Bueno, Francis, Jorge, un mensaje final de cara a la... Yo miro así. De cara a las elecciones presidenciales de mayo, en donde hay muchas voces que están diciendo que esto ya está definido. Bueno, si estuviera definido, no tendría que haber elecciones. Bueno, Julito Jacín, eso mismo dijo Julito Jacín aquí. Suspendan. Que a la Junta Central Electoral que suspenda eso, que aquí todo el mundo sabe lo que va a pasar, en fin, y que declare el ganador. Miren, las cosas no acaban hasta que no acaban. Yo creo que es un ejercicio de la democracia que hay que invitar a toda la ciudadanía a votar, a elegir más que votar. Elegir y elegir bien. Yo creo que las madres que sus hijos ahora el desayuno escolar prácticamente no funciona y no sirve, o que sus hijos se han intoxicado, si ellas van a votar, yo no creo que voten por el PRM. Yo no creo que las personas que han visto el retroceso en el 911 vayan a votar por el PRM. Yo no creo que las personas como han visto el deterioro en el mismo metro vayan a votar por el PRM. Yo no creo que las personas que estaban esperando que abrieran CAI, que los dejaron prácticamente listos para entrega, teniendo hijos con discapacidad, vayan a votar por el PRM. Yo no creo que el costo de la vida permita que una gente vaya a votar por el PRM. Yo no creo que habiendo estancias infantiles que prefirieron dejar que se llenaran de matorrales, de mata, que sirven ahora de acopio para ilegales haitianos o para drogadictos, esas madres que estaban esperando esas estancias infantiles vayan a votar por el PRM. No obstante, a unas elecciones se van a ganar o se van a perder. El PLD ha trabajado para ganar, recordarle a la ciudadanía todo lo que se ha hecho en estos años de gobierno. Yo creo que es una oportunidad valiosa de tú votar por el de tu preferencia, pero que sepan que cuando eches ese voto, tú estás decidiendo 4 años del futuro. Si lo que estás viendo ahora es lo que tú quieres para este país, probablemente votarás por el PRM. Como las personas como yo, que queremos que este país siga echando para adelante, que no queremos que se convierta en una Venezuela, que no queremos que se convierta en un Haití, que sí queremos que realmente el que haga algo malo lo pague, que no haya corrupción, que haya transparencia, que haya eficiencia, yo creo que el voto va a estar claro y definitivamente va a ser por el PRM. Bueno, Francis, Jorge acá en Impolíticamente Correcto. Gracias, Francis. Vamos a ver, finalmente, yo estoy ansioso por ver cuál va a ser el resultado, porque tantas encuestas me tienen ya como alucinando. Esa es la verdadera encuesta, el 19. Exacto. A ustedes, gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación. Lo que todos quieren es una lotería confiable. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5:55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer
tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.